¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Aquí arrancamos esto que es A Dos Toques, el programa deportivo de la Cooperativa de Servicios Públicos. Como todos los lunes con el torneo Argentino B, lo que dejó Tiro, lo que dejó 9. Y para el próximo lunes tengo una propuesta. Voy a traer un grabador, voy a grabar todo lo que se dice acá. Ajá. O si no voy a hacer con esto, lo voy a poner acá el micrófono. Que saque lo que dice aquella persona que está arriba, dándonos órdenes a nosotros, las barbaridades irreproducibles que dice. ¿Pero va a ser bueno o va a ser malo eso que va a decir? Yo creo que va a tener que buscar otro trabajo. Sí, yo también concuerdo con lo mismo, pero bueno. ¿Vos qué pensás? ¿Hay que buscar otro trabajo? Sí. ¿Tenés otra opción? ¿Ya has pensado otra opción de trabajo? No. ¿Estás con los eventos sociales o con la Karina? Y no. Así que, dedícate a los eventos sociales. Bueno. Digo, yo de río pelado. Están los dos calvos. No le quedan muchas opciones. Estamos hablando con, para que la gente entienda y para que sepa también que no te den laburo. Estamos hablando con Carlos Manzi. Claro, Carlos Manzi, que nos ha abandonado, no está más aquí en la dirección de cámaras. Si no está acá arriba, y se va arriba. Allá, pero está acá. Sí. O sea, ¿cómo escala, no? Van vale, escalando, ¿viste? No, porque está Federico de vacaciones. Me parece que cuando vuelve lo mandan de nuevo. Bueno. Mandamos saludos a Fernandito también, que ha vuelto. Fernandito, sí, queda bueno. Medio. No, sí, Fernando. Fernando, sí, Fernando Giordano. Es grande, Fernando. Marco Valero, también está Juanchi, ¿o se fue Juanchi? Está tirando. Está arriba Juanchi, así que le mandamos un saludo bueno. A Juanchi Espertino, uno de los tres traidores. Está todo el equipo aquí trabajando, entonces. Tres traidores. Es uno de los tres. Sí. No vamos a nombrar a los otros si no se van a dar cuenta. Bueno, vamos a hablar de deporte, la verdad sí. Hay mucho. 35 grados 8, la actual temperatura 21 grados 5, además del Argentino B, te vamos a estar informando gracias a la gente de Radio Belgrano de Suardi que está transmitiendo el partido, está igualando Juniors de Suardi en el torneo del interior 1-1. Le doy permiso, póngase el auricular de vez en cuando. Sí, tengo acá la auricular, pero yo soy hincha de Junior, la gente de Suardi, de hecho algunos ya saben que yo soy hincha del Rojo de Barrio Sur y he gritado el gol en la radio, gol de Walter Belli, que de tiro libre. ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Dije que yo iba. No. Yo no voy a decir quién dijo, pero no voy a decir. No voy a prender fuego a un colega mío que estuvo. Yo nunca dije que iba a perder por goleada. No. Hubo otros dos que dijeron que iban a perder por goleada. No, yo no. No, gordo, yo no dije eso. Es más, yo tengo un vinito preparado para el festejo Junior. Sí, pero. ¿Me prende fuego a mí? ¿Querés que yo prenda fuego a otro que lo dijo? No, sí, háganse lo que quieran. Yo no. Coto dice que yo dije eso y yo no dije. Yo soy hincha Junior, yo quiero que gane. Es más, yo también. Voy. ¿Vas a la cancha? Partido, ¿de cuándo? Bueno, por cuestiones laborales no puedo ir a la cancha. No, te pregunto, ¿alguna vez fuiste? Pero sí, voy a ver el Rojo. Ah, tengo que poner radio. En el último minuto de descuento, Rosario Central hace el 2-1. 2-1. De San Pablo lo había empatado. Ay, Dios, qué manera de sufrir. Bueno, tenemos mucho para el día de hoy. El show de goles de la zona 5, en la cual vamos a disfrutar en un ratito nada más. Ahí, en el primer bloque, acá en el comienzo, vamos a disfrutar de todos los goles que ha dejado este grupo número 5. Obviamente, excepción del partido de 9, que lo vamos a ver en el último bloque de esta noche. Vamos a ver a Tiro en el segundo bloque con la entrevista, análisis del partido. Un Tiro que no puede meterla, un Tiro que no puede ganar y que solo empató en el día de ayer frente al pobre colegial de Concordia. Y en el último bloque, le decía, 9 de julio de Morteros y su gran victoria en condición de visitante en tierras entrerrianas, donde le ganó al Depro 3-2. Ya va a ver el muy buen gol de Siocan y también, obviamente, lo que fue el de Santiago Sánchez, el primero de Medina Reyes y el transcurso de lo que dejó este partido. También cómo ha quedado el grupo del Argentino B para 9 y para Tiro, cerrando lo que corresponde a esta nueva fecha. Así que de a poquito nos vamos a meter esta edición de Argentino B a disfrutar de los goles del grupo 5. 9 de julio de Martín. Aquí estamos viendo a Benur, que arrancaba perdiendo y se queda sin técnico porque Olivares, después de este partido, ha presentado la renuncia. Ya había amagado el otro día ante 9 de julio de Morteros. Y lo veníamos diciendo en la semana, si no sacaba un buen resultado, por allí podía quedar sin técnico Benur. Pero iba a llegar este golazo de Díaz, que iba a hacer esto. Media vuelta, la colón en el ángulo. Casaca número 8 del Atlético de Paraná, Cristian Díaz, que juega de volante por derecha, sacaba el zapatazo y la ponía en el ángulo. Allí el niño Torres, que intentaba por arriba, se le iba larga. Nuevamente Torres, que desde el piso define y empata el partido 1-1. Qué buen jugador este. Sí, tiene que tener algún problema Torres, porque la verdad, como delantero, ya tuvo que cumplir 2 fechas de suspensión por día amarilla. Sí. Generalmente, un volante, un defensor que
que puede ser que... Pero un delantero que le saquen tantas tarjetas amarillas. La verdad, y hay algo que vos remarcabas recién, qué buen jugador, y sigue estando en Benur. ¿Por qué? Exacto. Exacto, el niño Torre que sigue estando allí en Benur. Bueno, intentaba el equipo. Y a veces local, va al banco, ¿eh? Sí, y no podía definirlo. También fue el Atlético Paraná, este Chitero. Mira lo que erró Chitero. No tuvo suerte. El Atlético Paranaense terminó empatando 1-1 con Benur. Rafaela Olivares renunció, como lo decía Juan Manuel. Aquí estamos viendo entonces Las Heras ante el equipo 9 de Rafaela. Próximo rival de Tiro Federal en Rafaela, allí estamos viendo. Las Heras, el próximo rival de 9 de julio de Morteros. Compartimos las imágenes de lo que dejó en Concordia. Aquí estamos viendo algunas de las situaciones muy cerquita. Estuvo Las Heras con ese tiro libre. Ganó Central y la ganó Central, Y ganó Central. Desamparado. Con la gente que está ahí. Nos empataron, gordo, en la tabla. Sí, quedaron igual que River. Bueno, allí intentaba el 9 de Rafaela. También con alguna que otra situación, quiso peinar, le pegó con el medio de la cabeza a esa situación. Un penal protestado por la gente de Rafaela. Parece que exageré. Pobre que este grupo. Digo, los de Concordia están casi clasificados los dos. Exactamente, están en zona de clasificación, de hecho. Allí estamos viendo un remate también en el segundo tiempo ya. Ahora vamos a pasar con este buen remate que se va cruzado. Recordemos, 9 de Rafaela que parecía que despegaba, había conseguido un par de triunfos en las últimas fechas, pero... Sí, pero parecía que fue un espejismo eso, porque 9 de Rafaela volvió a perder. Ya vamos a ver el gol en un ratito y va a tener que jugar frente a Tiro Federal en la próxima fecha. Tiene una buena chance, Tiro, más allá de todo, para escalar en el grupo. Exactamente. Aquí seguimos compartiendo las imágenes de Las Heras. Aquí viene el gol, según nos apunta nuestro productor. Pelota que va, buena jugada. El hijo del técnico, Piñeiro, define de esta manera. Lateral por la izquierda, sí. Ante la salida del arquero que nada podía hacer por abajo. Ponía el 1-0 en el segundo tiempo, 64 minutos de partido. Ponía Las Heras con este resultado. Y el empate Benur, Las Heras se mete en zona de clasificación. Buena ayuda de la defensa, pero bien Piñeiro porque toca y va a buscar el error del rival. En esa tuvo fortuna, definió bien ante la salida del arquero para poner el 1-0, que iba a ser el resultado final de este partido. Lo tuvo allí a Bazián, que se le fue larga. Iba a tener otra de pelota parada el 9 de Rafaela, pero iba a terminar perdiendo 1-0. Pelota que se va para arriba, allí Restelli cambió el look. Se peló Restelli. Se peló Restelli. Bueno, tenía demasiado peluco. Sí, pero está pelado ahora. Se rapó entonces Restelli, el técnico del 9 de Rafael. Habrá que ver también los equipos rafaelinos, que son noticias esta semana. Uno, que Restelli por allí siguen confiando en el proyecto, pero hubo mucho lío en cuanto a la continuidad de algunos dirigentes. Y Olivares, que dejó. Igualmente no sé dónde va a aguantar Restelli, ¿no? Yo dije que clasificaban 9, perdón, que clasificaban los dos de Morteros, que clasificaban los dos de Rafaela o Atlético Paraná. Le vengo pifiando mal. Feo. Clasifica 9 y Atlético Rafaela. Y Atlético Paraná, perdón. ¿Y los votos? Yo dije 9, Atlético... Concordia. ¿Cómo le va? No, ahora me va a cambiar la cámara. El Concordia, director ahí está. Yo había dicho, uno de los dos de Rafaela. Sí. Había dicho el Depro, había dicho 9 y Tiro. Bien. No, bueno, todavía faltan 30 puntos. Todavía faltan 30 también puntos. También vengo pifiando feo. No importa, esto es fútbol. Sí, no, es que en la previa uno por analiza por nombres, no analiza por situaciones. Hoy, el equipo que más puntos ha sacado, que quizás es el más efectivo y regular, es 9 de julio de Morteros. Y el que más lindo juega, o por lo menos más vistoso, cuando juega de local. No, cuando jugó aquí en la cancha 9 me dejó mucho que desear el equipo de Atlético Paraná, porque jugó muy de contra y tan solo llegó una o dos veces y hizo un gol Chitero de cabeza. Pero me parece que cuando se lo ve jugar de local, en su cancha mueve la pelota. 9 por ahí es un equipo que juega bien, porque gana. Si vos jugás, si ganás, es generalmente es más factible que juegues bien. Sabe lo que tiene, sabe lo que juega, se defiende muy bien. Por ahí me parece que pasa el tema del 9 de julio Morteros. Sabe lo que quiere. Sabe lo que tiene. Claro. Primero. Sabe lo que quiere. Sabe lo que tiene. Sabe lo que quiere. Y al mismo tiempo se va consolidando como equipo. Y eso es más importante. Que importante. Y ayer también, sobre todo en el primer tiempo, cuando tuvo, acertó. No, porque vos podés tener nombres. Pero si no te consolidás como equipo, es muy difícil. La pausa, después de la pausa vemos lo que dejó el empate de Tiro, que lo deja en un repechaje para una futura promoción si el campeonato termina a gol. Pausa.
Crece en forma sostenida, brindando la mejor calidad en servicios, con la inigualable solidez y solvencia que desde hace años la caracteriza, y con la firme visión puesta al futuro. La Mutual, que nació en Morteros para proyectarse a la región. Mutual 9 de julio, sinónimo de seguridad y confiabilidad al servicio de sus asociados. Asociación Mutual San Jorge y Milmar es una opción empresaria inteligente, con profundo sentido social, que brinda a sus asociados los servicios de ayuda económica mutual, becas deportivas, turismo, subsidios por casamiento, nacimiento, adopción, fallecimiento o incapacidad. Acérquese y conozca una opción mutualista en constante crecimiento, que lo acompañe en todos sus proyectos. Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Italia 617. Teléfono 03562 404276 o 404278. Morteros. En los supermercados de Cooperativa Agrícola Ganadera, los miércoles, viernes y sábados, encuentre las mejores ofertas en carne, pollo y supremas. También con cada compra, complete su cupón y participe del sorteo de espectaculares premios a realizarse el 27 de enero a la hora 20:30. Compre en Cooperativa Agrícola y beneficiese. Norberto Sorce y Asociados, estudio impositivo contable. Asesoramiento integral en materia impositiva, contable, laboral y previsional. Atención de inspecciones y defensas impositivas. Trámites ante AFIP, ONCA, ANSES, SENASA. Departamento Inmobiliario. Norberto Sorci y Asociados. Excelencia en servicios profesionales. Avalada por más de 20 años de trayectoria. Muy bien, bueno, arrancamos este segundo bloque. Qué lindo sería que todo el audio de las pausas salga al aire. No estaríamos más acá. ¿Ustedes se acuerdan que perdió un asado Carlos Manzi, no? Sí. ¿Todavía nosotros no lo comimos? No. No, pues se amagó. Se ofreció su papá a pagarlo. Sí, el asador está. Él lo quiso. ¿Alguien le puede pasar el mensaje a Gustavo? Está de vacaciones, no nos está mirando, pero si alguien le puede pasar, ojalá mire a través de internet en www.coptel.com.ar. Mañana Juan Chicar el programa, así que sí. Lo podrá ver en una de esas, Gustavo. Sí, le comentamos. A Gustavo Manzi, su hijo no ha pagado el asado todavía, Gustavo. Estamos perdiendo kilos y necesitamos que, por favor, alguien sea... Una falda, por lo menos. Cargo de estos cuerpitos esbeltos. ¿Dónde ha ido? ¿Se puede saber dónde fue Carlos, tu padre? Bueno, no se puede saber. ¿A Brasil? ¿O fue a visitar a Juan Pablo? ¿Su hermano dónde está viviendo ahora, Juan Pablo? ¿En Córdoba, no vive más al sur? Y hoy uno de los destinos más visitados por los argentinos. De hecho, Raba estuvo aquí también en Brickman, en el Circo del Bolsillo. Ah, sí, escuché algo. Bien, y si tenía la publicidad en la radio. Ah, sí. Tenía la policía, claro, que lo escuchaba todos los días. Con razón, claro. Que en algún lado lo escuchaba. Bueno. Presta atención, gordo. Te mudás de comer, policía. Muy bien. Muy bien. Nos vamos a meter en el partido que estuviste presente, Tiro Federal, sí. Y Deportivo Morteros ante colegiales de, sí, local. Y vamos a ver las situaciones, porque Tiro ha tenido más de todo en el segundo tiempo. El primero, para el olvido realmente, el primer tiempo de Tiro, muy pocas situaciones, ya lo va a ver usted ahora, cuando el director lo disponga. Mire que se escucha el tac que le entra cuando salta. Ahí estaba diciendo usted que se escucha el tac, el enter cuando salta la, cuando el amigo Carlos de arriba pone el tape. Ah, bien. No le estaba comentando. Yo creo que estábamos fuera de aire, pero yo estaba por mandar una pichada. No, le estaba diciendo justamente, ahí está Gustavito. Gustavito Díaz, le mandamos un saludo. Andana, Bananina, toda la familia Negro Díaz Negro. Exactamente, bueno, allí Tiro Federal, las tomas del amigo Pollo, Darío Milanesio, que estuvo. Che, todo el mundo comenta de la musculosa de Pollito. Ese es el refuerzo de Tiro Federal.
El uruguayo. El uruguayo. Ahí está la Encina, el de pelo largo, que parece, ¿a quién le gritaron? Gaudio. A Gaudio, lo compararon con Gaudio los muchachos colegiales. Ruffini, que volvió a la cancha de Tiro Federal y Deportivo Mortero después de su paso por Boca de Río Gallegos, ya atajó con la camiseta de Tiro. Exactamente. Ahí está. ¿Cuánto mide el Joel Weah? 1.94. No, pero trajeron para el básquet este, ¿no? Es cuando muchos lo ven y han dicho, este refuerzo de básquet o del fútbol. No, no. Ha jugado muy bien el uruguayo, no ha tenido casi fisuras defensivamente y ha aportado mucho sacrificio y orden principalmente en el partido del día de ayer, del día domingo. Bueno, y el Nico Orsini, que también debutaba como titular en Tiro. Muy bien, allí estamos viendo. Mejoró mucho la cancha de Tiro, ¿eh? Sí, por lo menos le salió césped. Se ve. Es lo que decíamos, por lo menos le salió césped. Por lo menos la pelota corre. Y si no se... ¿Con lo que llovió? No, llovió mucho. Chino. Pero bueno, una más le vendría bien. No te bien. Quiero tirar abajo el trabajo, Chino, pero la lluvia, el agua de lluvia ayuda, ¿eh? Ahí estamos viendo a Ruffini, Acuña Tejera, Luque, Acosta, Robere, Osela, Orsini, Isaurralde, Lencina, Sánchez y este Silvio Acosta. Recordemos que el 4 es Juan Acosta, el equipo de Héctor Rudibiotti. Exactamente. Allí, colegiales con Serrano, Alves Ramírez, Trinidad, con mayúscula Trinidad, Boraglio, Todoro, Romero Benítez, Trinidad... Y Baroni, pero con mayúscula la R. La T. La T. Claro, como se comió el otro Trinidad con mayúscula, le metió la R. O si no, no sé, que le diga, que le digan TR este. TR10. Ahí como está. Como dice la Cristiano Ronaldo. Sí. Aquí la pelota la va teniendo Sánchez Varela, abriendo por el sector izquierdo. Volvía Silvio Acosta a formar... parte de como volante por la izquierda, recordemos que estaba jugando como delantero. Bien. Y le aportaba goles a Tiro Federal, que este domingo, al igual que el pasado, se está quedando sin gol. Se le cerró el arco al conjunto de Biotti. Uno de los puntos altos de Tiro, Silvio Acosta junto con Acuña Tejera, en lo que fue obviamente la tarde de ayer, más allá de que Tiro no ha ganado, fue uno de los puntos. ¿Qué tal el pibe Orsini en el primer partido de titular en un torneo argentino? Bien, bien, se ven destellos importantes de Orsini. Se ve que cuando el pibe encara es muy difícil que lo paren, hasta inclusive deja parado algunos marcadores de punta, pero le falta roce, le falta ese roce de categoría. Rufini de blanco y el equipo casi todo de blanco, el árbitro que partido vio. Sí. No tengo nada en contra de la camiseta, loco, que vos seguramente mirás el programa, pero confunde. Blanco, blanco. Sí, exactamente. Bueno, allí Robert metiendo otra pelota, cabeza al Daniel Encinas que la bajaba. Era una de las de Tiro. No, sí, la tiró a la pata. O se desgarra o le sacaba la cabeza a la pata. Ahí va Silvio, que cuando encara hace esto, mete centros. 4 centros ya metió Silvio Acosta en el primer tiempo. Es lo que le decía yo, y en el segundo va a meter muchos más. Así Saurralde, esa pelota que se iba a terminar yendo en esta jugada. Sánchez Varela muy bien, esta es una de las más claras, no llega nadie. No vi nada todavía del partido, porque no lo pudimos colgar todavía en la página de internet por un problema en el servidor. Pero cómo extraño... En Tiro Federal Deportivo Mortero salió Iglesias. En Leo Iglesias, que estuvo afuera. Bueno, este es uno, le contaba yo en la transmisión, lo dejaba parado Ruffini, pero estaba adelantado. Bueno, Leo Iglesias, donde tuvo que elegir Biotti entre Iglesias o el Daniel Iglesias. Yo hubiese elegido a Iglesias. Sí, más allá yo de técnico. Que lo que buscaba Tiro era un 9. No tengo nada en contra del Encina, de hecho casi ni lo conozco. Ahí está lo que le decía. Deportivo del Grano. Esto es lo que le decía el Nico Orsini. Vio, cuando lo encaró, lo pasó... parado prácticamente, pero le falta así la última parte, la definición de la jugada. Tiro intentaba y ya le completó con lo de Luis Iglesias. Le decía que más allá que Tiro en los papeles estaba buscando un 9 de área. Sí. 9 potencia. Está bien lo que elige el técnico, no importa nada lo que diga yo. O sea, yo digo, lo hubiese elegido por lo que le dio a Tiro ya en ese momento, porque me parece que podía jugar también y apostar un poquito más a la juventud de Orsini. Pero bueno, son decisiones y para eso hay que ser técnico y está muy bien que lo haga. Los técnicos son los que tienen que tomar decisiones. Aquí un muy buen cabezazo de Acuña Tejeda, quizá la más clara de Tiro en el primer tiempo. Esa fue la más clara de Tiro en el primer tiempo. Y vio nuevamente Silvio Acosta por la izquierda desbordando y metiendo el centro. El Nico Orsini proponía con un remate que se iba desviado del arco de Serrano y ahí iba a finalizar el primer tiempo de este partido. Segunda parte, ya Silvio Acosta seguía por la banda izquierda. Acá va a sacar un muy buen centro. Para la cabeza del Daniel Encinas, que falla en esa situación donde fue clara para Tiro Federal porque cabelló casi solo. El Pini Luque por la izquierda va a hacer una buena jugada, va a desmarcarse, va a ingresar dentro del área. Se tiene fe, bien Serrano abajo tapando esa situación. Bien el Pini también, lástima que no terminó en gol, pero buena jugada de Luque que apostó en esta. A lo mejor pedía pase al centro, pero se tuvo confianza y apostó el disparo al arco. Este es el momento donde más se animaba y esta es la situación del gol anulado. Hacia Colegiales de Concordia. Ya lo vamos a ver
pero lo que marca el árbitro es que hubo mano del delantero. A ver. Ahí. Pega sí, se tira. Sí. Aparte se abre mucho el brazo, me parece. O sea, porque después, bueno, el tema de la mano hay que discutir si es casual o intencional. Pero me parece que se tira con el brazo muy abierto. Exactamente. Esa es la situación, quizás, cuando Colegiales más lo apretó a tiro federal y lo esperaba de contra. Aquí el Nicorsini intentando, acaba de robar una muy buena. Ahí vemos la cabeza del Coba en la tribuna. Se durmió el defensor, Orsini ingresa, se tiene fe también, pasa a ser Kilda. ¿Se lesionó Orsini? Sí, una molestia, hay que ver, se tiene que hacer un estudio durante la semana para ver qué, de qué se trata, pero ojalá no. En tiro esperan que no sea nada. No sea nada, porque primero porque tiro no tiene delanteros y segundo porque... es bueno que agarre confianza este pibe, porque me encanta sí. Cómo juega. Sí, sí. Sí, sí. Y creo que el tiro apuesta a eso. Viotti va a apostar a eso. Otra vez, el Nicorsini. Cansado, la tira larga. Acá la gente tiro pedía penal. Pero vamos a ver qué es producto. A mí me pareció en la cancha, primera impresión. Yo tampoco he visto las imágenes, de qué se cae producto de él la embestida. No, para mí no hay penal. No, está bien. O sea, coincido con el árbitro. Exactamente. Me cuesta coincidir con los árbitros, pero coincido con el árbitro en esta situación. Hay que darle a la derecha, así como muchas veces por allí uno... Pero tenemos doble chance nosotros. La jugada principal, tres. La repetición. Exacto. Trinidad probaba de izquierda y de derecha. Trinidad que tiene la T y la R del apellido en mayúscula. Aquí el remate de Mancilla, que estaba dentro del campo de juego, le vivoreó, la sacó bien Serrano. Otra situación que tenía tiro. Aquí, Lucas Saucedo, estaba dentro del campo de juego ya. Sánchez Valera la deja pasar, Robert le pone una buena pelota para Saucedo. Otro intento, abajo bien, Serrano también. Otra situación de tiro. Acá viene la expulsión, y bien por Carlos Manzi a la hora de contar los segundos. Esto es lo que demora, estaba amonestado. Es Romero. Demora. El árbitro llama la atención, se hace el dolobu, mira para afuera. 19 segundos, casi 20. Está bien expulsado. Sí. Si se lo agarró y lo advirtió, 20 segundos para hacer una pelota donde está al lado. Le había dicho, dale. Y Romero seguía mirando hacia afuera y como que hablaba con el... ¿Y a Robert lo perdonaron? ¿A quién? ¿A Robert? En una situación de poder haber sacado la segunda amarilla, sí. Estaba amonestado. Sí, estaba amonestado, metió una patadita y le podían haber sacado la segunda, pero obviamente el árbitro la dejó pasar. Otra de tiro, Mancilla, esta es la del Dani Lencina. Define bien, pega en la pierna del arquero, la termina sacando el defensor Boraglio. En esa... Algo para la tos tiene que tomar. Aquí, Saucedo, otra. Serrano, termina sacándola. ¿Y hoy contó todas las que tuvo tiro ya en el segundo tiempo? No, yo estoy preocupado por la salud de los que están arriba y la tos que tienen. La sacan de la línea, del centro. Raúl Ocera la mete, Acuña la baja. Por el fondo, Lencinas. La mete al punto, fuera del área prácticamente. Pero Mancilla, besa al palo. Qué cerquita que pasó. Esa quizás fue una también de las más importantes, la gente de tiro que se fue antes. No la puede meter tiro y le cuesta horrores a Tiro Federal y Deportivo Morteros ganar. Aunque siempre decimos que si Tiro tiene la chance de ganar uno o dos partidos, me parece que se acomoda en esta zona donde hoy por hoy las Heras y este pobre Colegiales están clasificados. Es muy pobre lo de Colegiales. ¿Cuánta contó? ¿Dos remates de afuera del área? Sí, un gol anulado, dos goles anulados. Sí, y dos remates de afuera del área que pasaron lejos. Bueno, Tiro no la mete y esto es el fútbol. Acá para ganar y para sumar hay que meterla y a Tiro le está costando un montón. Tiene 17 puntos, con 30 puntos en juego. Tiro tendrá que sumar no solo por... Bueno, ya lo vamos a analizar en el último bloque cuando vamos a las estadísticas. Sí. Pero hoy por hoy estaría jugando un desempate para tratar de evitar la promoción. Ya lo jugó una vez con Central Norte y Luján de Cucho. Habrá que ver qué pasa o qué le depara el destino a Tiro al finalizar el torneo. Vamos a la pausa. Ah, no, tenemos notas. Tenemos notas. Vamos a escuchar la palabra de Sánchez Varela, también la palabra del Pini Luque, la palabra de Acosta, el entrenador del equipo contrario, de Colegiales y de Ruffini. Escuchamos. No quiso entrar hoy, pero bueno, mejoramos 100% al domingo pasado. Hicimos un muy buen trabajo en defensa. Faltó el último toque ahí abajo que... Bueno, el arquero ellos estuvo muy bien y nosotros no pudimos meterla. Pero bueno, este es el camino y con un poco más de concentración y ganas vamos a salir adelante. Por allí es el producto de lo que están pasando, loco, digo, cuando está errado por allí pasa esto. Sí, pero ahí también hoy nos jugó mucho la desesperación, estábamos muy acelerados y por eso por un poquito en contra nos jugó. Pero bueno, contento porque te digo, mejoramos 100% del domingo pasado y creo que así de esta manera y con todos los chicos que están afuera, que algunos van a volver,
vamos a salir adelante seguramente. Van a Rafaela, duro compromiso. Sí, durísimo, pero bueno, jugando así de esta manera, ordenándose un cachitín más, creo que le vamos a hacer muy pelear y podemos traer un punto para casa. Por lo que comentábamos con los chicos, cambió mucho la actitud, fuimos a buscar el partido. Otra cosa importante que mantuvimos el arco en cero, que hacía rato que no lo manteníamos, bueno, por algo hay que buscar lo positivo, que me parece que eso, por eso se arranca. Lo negativo es que no entra. Eso es lo negativo, estamos peleados con el arco, pero recién hablamos con el Dani también, que no se vuelva loco, las oportunidades tiene. Tiene que estar tranquilo, más frío de entrar, le vengo a decir a un delantero yo, ¿no? Pero por lo que conozco como es él, le hablo que esté tranquilo, que va a entrar, cuando entre una, entran todas juntas. ¿Tuviste la tuya también? ¿Tuviste tu posibilidad? Gracias a Dios, antes jugaba de stopper, no tenía la posibilidad de salir a pasar al ataque. Pero bueno, ahora que pasamos línea 4, se me dio la oportunidad para pasar. No en posición, pero bueno, cuando engancho para adentro, me queda para patear el arco y me quedo y le pegué. Muy bien el arquero. ¿Te sientes más cómodo esta línea de 4? Nos sentimos bien, nos sentimos bien. Ya el jueves nos sentimos bien en la práctica. No quiere decir que no nos sentamos bien con línea 3. Pero nosotros, la línea 4 que jugó el 3, jugamos siempre con línea 4. ¿Entendés? Lo hacemos a la línea 3, pero línea 4 parece que nos asienta más cómodo. Van a Paraná, Pini, un duro compromiso. Vamos a 9 de julio, 9 de julio de Rafaela. De Rafaela, perdón. 9 de julio de Rafaela, sí. Duro, pero no imposible. Hablamos con los muchachos recién. Con esta actitud, con esta forma de ir a buscar el partido, de tirarse de cabeza por el compañero, de ser todos uno dentro de la cancha, creo que vamos a salir adelante. Por ahí el sabor es distinto, porque más allá de que no se ganó el local, que era la obligación por ahí, por la situación que estábamos, necesitábamos hacer un clic desde el punto de vista futbolístico y creo que por momento jugamos muy bien, lo presionamos y lo buscamos todo el partido. Bueno, después lamentablemente no pudimos abrir el partido, tuvimos la situación y bueno, lamentablemente nos faltó el gol, que es lo más importante en este fútbol, así que bueno, el único consuelo que te queda es que el equipo cambió la actitud, fue un equipo protagonista, lo buscó por todos lados y ese es el consuelo que te queda, que parece ser una frase hecha, pero jugando así creo que vamos a sacar más resultados de lo que podemos. Sí, obviamente que sumar y de condición de visitante ante equipo muy, muy duro y muy parejo como estamos todos, obviamente que sumar de visitante, siempre sumar en este torneo es importante, sea de local o de visitante. Obviamente que uno de local siempre sale a buscar los 3 puntos, pero a veces no es fácil, son equipos, somos todos muy parejos, todos siempre tenemos jugadores por ahí desequilibrantes, por ahí están en las tardes de ellos y bueno, estás en ganar un partido, pero creo que la zona nuestra es muy pareja y cualquiera le puede ganar a cualquiera, por eso hay que uno hace mucho hincapié en el orden del equipo y en la concentración. Después de ahí empezar cuando venía el visitante a buscar un puntito y por ahí te van quedando algunas contras y puedes llevarte los 3, pero creo que en línea general hoy fue un partido donde si bien el equipo local cazó la pelota, lo inquietó bastante, pero creo que no tuvimos errores y eso se vio porque te llevó un punto. En lo que nos sobra el aire, allí veíamos el análisis de cada uno de los protagonistas. Después de la pausa vamos a tener lo que dejó 5 goles el partido entre el Depro y el líder que tiene esta zona 5 y todo lo que tiene que ver con estadísticas. Exactamente, pausa. Y me decís después en el próximo bloque si tiene alguna lesión, algún jugador complicado y si tiene algún suspendido. Ya que la juega. Dale, pausa y venimos. El Departamento de Agua Potable de Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros solicita a todos los usuarios del servicio que utilicen responsablemente el agua, evitando el derroche. Elijan fuentes alternativas de agua para riego o limpieza. Eviten el llenado de piletas. Verifiquen la existencia de pérdidas en las instalaciones. Eviten los horarios de mayor calor para utilizar grandes cantidades de agua. Actuando con responsabilidad, todos podremos disfrutar del servicio sin restricciones. Agrovillagra Morteros. Taller propio, repuestos, vehículos acordes para una mejor atención. Representación de las mejores marcas de industria nacional. Sembradoras Bertini, de fino y grueso, neumáticas. Tractores Agrinar, cosechadoras Marini Agrinar. Doble T, de Petris, Magal, la nueva picadora.
Servicio postventa de atención permanente. Haga un buen negocio. Visite siempre Agrovillagra, Morteros, San Francisco. Teléfono 03562-422-607 o 1561-9465. Nuevamente llegó a Morteros el gran protagonista, el Chop. Acompañado de pizzas caseras, empanadas, picadas, frías y calientes. Vení a la esquina del Chop y pasá un momento agradable con tu familia o amigos. O hace tu pedido al 40 29 83. La esquina del Chop. López y Planes, esquina 9 de julio. Morteros. Asociación Mutual y Biblioteca Popular, La Voz del Piemonte. Una mutual con sello propio, diversidad, beneficios y multiplicidad de servicios. Cuenta con subsidios por nacimiento, casamiento, fallecimiento o contingencias de salud, proveeduría mutual, red telefónica móvil Claro, turismo, préstamos a jubilados y pensionados nacionales y prendarios, mediante el servicio de pago fácil. Visítenos en Boulevard Hipólito Yrigoyen 1174, teléfonos 03562-405998, 1543-5060, 1550-8406 o 1543-5058. Bien, y no lo digas. Cuando nosotros nos vemos, estamos hablando de por qué él dice, no sé cómo decir, y él dice aire a cada rato. Cuando arranca, él dice aire, para que nosotros sepamos. Y yo me río cada vez que dice aire. Flaco gacheta. Bueno, vamos a ver lo que fue, dejó este partido, la verdad. Sí. Y para que ustedes puedan ver cómo estaba el campo de juego también, que en principio daba la sensación de que hasta que no se podía jugar, nosotros salimos de acá cerca de las 13:30 y nos decían, no sé si vengan porque a lo mejor te suspende, lluvia torrencial desde las 5 hasta las 13, 80 milímetros. Vale recordar que la ciudad de Caseros, la localidad de Caseros, a pronunciamiento, la última localidad que hay cemento es Caseros. Después pronunciamiento y todo Ripio. Y había llovido mucho. Y el tiempo, decir, bueno, ¿cómo llegamos a la cancha? Resulta que la cancha estuvo, tenía agua, pero el pasto está espectacular. Como para que la gente se ubique. Si fuera de Morteros a Brickman, como bajando Viñó, así una está. Cosa así. Casero y pronunciamiento. Pero sin el cemento, que te claro, sin cemento, con Ripio, hay que bajar. Después está Concepción del Uruguay, ya sí, obviamente pasando. Pero tiene todo Ripio, 15, 17 kilómetros. Y un Ripio, cuando está seco, es peligroso. Aquí despacito. Ah, bueno, yo no. Yo soy se mueve mucho. Yo soy de los que va siempre despacio, así que no tengo ni idea. Vamos a ver las imágenes. Ahí estamos viendo, esto es detrás de la tribuna donde se ubica la parcialidad visitante. Tuvo la familia, se me fue el apellido, Valdizone, o sea, Valdizone, Talavera, sí. Las tribunas se las donó Gualeguaychú, el corsódromo. Claro. El corsódromo viejo. Exactamente. Son altas y empinadas. Allí está el profe Valdo, que bajó 15 kilos, en muy poco tiempo. Una hora sale a correr por día y le mete dieta. Allí Cipín también que está, sí. El amigo Cipín que estuvo. Valdizones. Valdizones y la familia que estuvieron en los carnavales. Claro, mira vos. Y después de allí, de los carnavales. ¿Bigote no estuvo? No fue. No sé por qué no fue. Bigote no fue y ganó 9, así que me parece que no tendría que ir más. Allí está el Depro, detrás de del otro arco. Ahí de este arco no hay tribuna, donde se ubica el local. Bien. Sí hay otra tribuna, que es lo que sería la platea que está enfrente de las cabinas. Exactamente. Bueno, allí está la parcialidad de 9 de julio de Morteros. Gandolfo, Perrón, Retamar, Elizalde, Rizzo, Turnut, Cot, Dross, Mosquera, Robles y un Pierres, el equipo de Sebastián Brizolesi. Muy bien, allí está el equipo de 9 con González, Mandriles, Siocan, Gutiérrez, Argañarás, Figueroa, Acevedo, Murúa, el Mono Sánchez que volvía, Acosta, Jonathan y Montiel, Bergantillos ha ido a la dupla técnica del Celeste. Allí estamos viendo los bancos de los suplentes, como usted lo habrá visto, tienen butacas de colectivo, teniendo en cuenta que Flecha Bus es el patrocinante de este equipo, al igual que el vestuario local, todas butacas de colectivo. Desarmados, se lo donaron y lo utilizaron así para ponerlo en el banco de los suplentes. La bandera que llevó Cipín. Gente muy amable, sí, pueblo. Impresionante la atención. Se atiende muy excelente bien. Excelente la atención. ¿Ve el campo de juego? Sí. Había llovido 80 minutos allí, parecía que no pasaba nada. Ya con el correr del partido va a ver la ropa de los jugadores y cómo por ahí va a saltar agua.
y se va a dar cuenta de lo que decíamos en el relato ayer en la 95.5. Aquí, 9 de julio casi de Morteros. Casi ni picaba por momentos. ¿Eh? Casi ni picaba por momentos. Bueno, no se ve la lesión del Flaco Figueroa. Va a trabar, choca con un jugador, se toma la doctora izquierdo y Medina Reyes. 6 minutos iban cuando reemplazaba al Flaco Figueroa. Aquí viene el gol, ¿eh? Me parece, si no es en esta, es un lateral. 9 está desatento. No, o sí. Aquí, sí, acá viene el gol. Lateral. ¡Opa! ¿Tiró al centro o la clavó al ángulo? Primer palo. Cara dura que dije, pateó el arco. Tiró al centro. Para mí tiró al centro. Sí, yo primero empecé... Bergantino dice que pateó el arco y para Gaido dice que pateó, tiró al centro. No, no, tiró al centro. ¿Cómo se perfila? El que dijo que, por así, y se asumió la culpa, es Gonzalo González, que dijo, yo no tengo que ver si el jugador va a patear el arco o suponer que va a tirar un centro. Yo tengo que esperar a ver qué hace. Y él creyó, quiso adivinar la jugada, quiso creer que tiraba un centro, de todos modos la puso en el ángulo, ¿no? Sí, lo buscábamos, que era seguramente así dentro del área, al grandote punta que tiene el equipo del Depro. Una muy buena jugada. Remate, en la cancha me pareció que había pasado mucho más cerca. Bien. El remate es de... Acosta. De Acosta. Jonathan Acosta, que en el 1-1 es muy difícil. Grandote, corpulento, juega muy bien, tiene 22 años. La verdad, un muy buen refuerzo que llegó a 9 de julio de Morteros y ya lo van a ver porque se lo decimos, porque influye siempre. El fin de semana pasado influyó en casi todas las jugadas de gol. Aquí la falta en favor de 9, donde va a caer el gol. Yo le decía en el relato, hay olor a gol. Acosta le pega muy bien, corta carrera y va a apuntar la cabeza al compañero. Mirá cómo le mete rosca, segundo palo, Medina Reyes de cabeza. Golazo de 9 de julio de Morteros a los 24. Ponía el empate. El 70% desde Acosta, te digo. Sí, no. Cada pelota quieta en los entrenamientos, sobre todo, la pone donde se la piden los técnicos. Preparan la jugada y le dice, vos tenés que ponerla. Y le... es raro que le erre. Para jugar en ese puesto tiene que tener esa pegada. No así en los córneres, porque así en los córneres le cuesta un poco más, pero en lo que es pelota parada, siempre o tiro libre, la pone donde la tiene que poner. Sí, bien también por Medina Reyes. Allí obviamente fue a buscarlo en el segundo palo. Talavera contento. Sí, nos decía que Gandolfo, el arquero, cuando estuvo en el segundo tiempo, charló muchísimo con ellos, en el primer tiempo, perdón. Aquí una jugada, la pelota que va sacando 9 desde el fondo, aquí Montiel que mete un pelotazo largo, corto y una quebrada. Aquí una buena salida de Gonzalo González, muy atento cuando se parinía el Depro, seguía con Mosquera, se cae el defensor de 9 de julio de Morteros, tenía la chance, se empieza a ensuciar la jugada porque allí aparecía la pierna de Sioca. Y se empieza a romper la cancha a poquito. Sí, no, había. Se va a romper la cancha. Aquí otro tiro libre. Y va a ser muy parecida a la jugada. ¿Y qué va, cómo va a terminar? En el travesaño. Mirá vos. Nuevamente Medina Reyes. El árbitro después iba a cobrar algún empujón, algún agarrón. Siempre hacía la más fácil. Muy malo lo de Gómez y lo de los niñas. Malísimo. Tiene mal antecedente Gómez. Sí, no. Con Douglas a 9 lo vendió siempre. ¿Cómo le dijo Bergantino antes de empezar el partido? Aquí está la jugada del penal. Mirá. A ver. Fíjate, analizala. Yo ya dije todo lo que tenía que decir en la radio. Amonestado Sioca. Tercer amarillo para Sioca en el Doctor Mejo. 37 minutos iban cuando hace la falta. A los 38 marca el gol un Pierres. Tenemos repetición, ¿no? Tiene una jugada rápida. A ver. Fíjate. Saca al medio Sioca. Se confunde. Robles muy atento. Se la lleva. En cara. Va al área. No, para nada. Le llega a la posición. Le saca la pelota limpia. No, para nada, es penal. Y el jugador patea la pierna de Sioca. Se equivocó el árbitro. Equivocación grosera del... El que no se equivoca es un Pierres, que se hace cargo del balón parado, la pena máxima, al medio fuerte, rasante, casi le saca con el pie Gonzalo González, pero a los 38 ponía el 2-1. Juega bien este, pero no tuvo un buen partido. No tuvo un partido muy bueno. De hecho, siempre que lo he visto me gustó mucho este jugador, pero después también me decían que no está jugando bien. Bien, bien. Había terminado, por lo menos con tiro había sido la figura del partido. Había hecho 2 en aquel partido. Bueno, allí casi la sacan, lo veíamos a Gonzalo González con la pierna. Exactamente. Exacto. Había entrado del banco lo que aporta Carlos Manzi allí, nuestro productor que aprobó la segunda del año. Bien, aquí Santiago Sánchez, muy bien Gandolfo, que más que un arquero parece con el corte que tiene de pelo y con lo que charla, lo gordito que está, cualquier cosa. Pero sí, no tiene. De hecho, se perdió el puesto cuando con la medalla. Claro. ¿Aquí viene el gol de 9? No. Aquí viene una que si el mono se tira, ya va a venir el 9 de. No sé si. La edición está cuando Argañaras roba la pelota. Decía usted, pierde el puesto cuando Colin Medagri le hace el gol de mitad cancha. Exactamente. Y bueno, vuelve a recuperar el puesto porque el arquero fue expulsado la fecha anterior, le dieron 2 fechas ya. Y por eso mismo vuelve a hacerse cargo del arco. Aquí 9 de julio de Morteros que sigue intentando, Santiago Sánchez que pivoteaba con Acevedo, la pelota que le cae,
allí a Siokan, que muy atento, define muy, pero muy bien, no se pone colorado en el área y... No, pero le decía, aparte de la definición de Siokan, digo, no el valor, sino ir a buscar esa pelota allí. ¿Ve? ¿A qué pasa Siokan? Por la izquierda. Cuando sí, la jugada prácticamente está en el medio, Siokan pasa. Y allí está, oportuno, ¿eh? Va a buscarla, vio, leyó pero bien aparte la jugada. Aparte quiere definir así, porque uno de cuestión, le pegó mal. No, le pegó mal. No, abrió el pie y le pegó. Sí. 45 minutos, iban y el 9 ponía el 2-2. El árbitro mandó, antes de iniciar el partido, pintar la cancha una vez y después otra vez. Sí. Porque la cancha se ve bien, pero había mucha agua debajo del césped. Bien. Bien por Siokan, que leyó bien la jugada en el gol. Aquí 9 tuvo una muy buena. Se ve cuando arranca Costa, desborda, lo seguían de a dos o tres y allí Acevedo que no llega a conectar y el segundo palo entrada Santiago Sánchez que tampoco pudo llegar esa pelota. Aquí tiene una muy buena el equipo local. Trata de cerrar Medina Reyes, el que termina de cerrar es Mandrile metiéndole de punta, como deben meter los defensores en esa zona. Exactamente, centro al área, así veíamos, le va a quedar en el rebote, mire cómo el saltaba el agua. Sí, sí. Había algunos sectores que en ese sector, en un sector de la mitad de la cancha, allí contra el Mandrile en el córner. Aquí la mano de Montiel y me parece que sí. Con esta llega la cuarta, Montiel. Atento, pensando en el clásico, que quedan dos fechas. Aquí se vendrá un tiro libre, que el Tornado se hace cargo de todos los tiros libres que están cerca, pero en este la pelota se va a ir cerquita. Gonzalo González, si se metía, no tenía nada que hacer. No, iba en contra, iba esquinada esa pelota. El centro, alto y pasado, la vuelven a meter dentro del área. Estos rebotes en una cancha así es peligroso, Más de todo cuando la pelota va al ras del piso. Cuando va al ras del piso se pone peligroso porque puede salir para cualquier lado. Aquí una muy buena el mono, que intentaba asistir en la contra. No se puso colorado, un sombrerito ahí cerquita del área y se la perdió y lo mataban todos. Aquí Acosta la roba, muy bien, fíjate. La lleva Acosta. Lo ve pasar a Murúa, a Montoya 1, a 2, a 3, toma. Murúa, aquí que viene, pone el freno, lo toca arriba, no lo deja pasar. Una manchita, penal. Hay falta, existente, pero uno siempre que tiene costumbre de ir a los partidos visitantes, sobre todo vos que viajas un poco más, estos penales no te lo cobran nunca, te si digo, no te hubiese cobrado el te iba a decir eso, te digo que no lo cobran en ningún nunca. Lado este penal. ¿No? O sea, hay una obstrucción, hay una leve obstrucción de Retamar, fíjate. Arriba, fíjate, ¿no? Acá no. Fíjate arriba cuando se quiere parar que lo agarra, le pone la mano en la panza. No te lo cobran en ningún lado. No te lo cobran nunca, pero claro, cobró el de Siokan y González. Sí, estaba sucio. Está en malo Gómez, perdón. Y aquí casi la saca, Gandolfo. Exactamente, tiró el manotazo Gandolfo. Pero con este gol de Julio de Morteros le ponía las cifras que iban a ser definitivas al partido. 3-2, Santiago Sánchez, el autor que llega a 12 en este campeonato. Exactamente, 19 tiene el goleador, que es Taborda. Qué bárbaro. Que cada vez que está en Roca se ha ido, marcó o sea, muchos goles. 3, ese es el tema. Sí. Después Regi también tiene 12 goles, Gaviglio tiene 10, hay uno con 13 también, que no me acuerdo cuál es. Parolari. Matías Parolari también tiene 13 goles. Ahí está, el mono siempre más de 10 mete por torneo. Exactamente. ¿Qué más le puede pedir? El colito Ravalo. Entró bien Ravalo, ¿Entró bien? Sí, entró bien Ravalo. La verdad que le hizo bien a 9 de julio. Había que luchar en la mitad de la cancha y entró a luchar, algo que por allí le cuesta. Me parece que Ravalo entró muy bien en el equipo. Murúa tuvo un muy buen segundo tiempo. Acosta, a mí, la verdad... Montiel no tuvo un buen partido. Me parece que de lo de 9 por allí está bien. El equipo visitante siempre le hacía el 2-1 a Montiel y atacaba por aquel lado. ¿Sabe qué? Ravalo se está convirtiendo en el primer relevo para 9 en el medio. Sí, depende de él. Sí, es lo que siempre decimos, es más o menos Morsini. Con Morsini. Son los jugadores que se ponen y se sacan. Mirá la alegría de Talavera y de la gente de 9 que se llegó en este largo viaje hasta tierras entrerrianas. 3-2, el resultado final del 9 de julio de Morteros, el Celeste, que ganó, se consolida y es más puntero que nunca. Muy bien, festejo entonces de 9 de julio de Morteros. Allí está Murúa. Todos los festejos, el amigo se copó con el TV, te hizo caso. Más de 10 minutos le pedimos. Lo que mandamos nosotros. El aplauso de la gente del Depro para la despedida de sus jugadores. Sí, porque dejaron todo. Que perdieron, pero que en estos partidos, obviamente, se lucha mucho, más cuando el campo de juego está en esta distancia. Muy bien, aplauso también de la gente 9 a la gente del Depro. Gran triunfo celeste, festejado, teniendo en cuenta además de los otros resultados, 9, al empate de Atlético Paraná le saca una luz de ventaja de 4 puntos al segundo y le saca 10 al quinto, que es por quien uno se tiene que preocupar teniendo en cuenta que es el que clasifica. Exactamente, deja mucho,
digo, el torneo te da muchas chances. Sí, me parece que sí. Sobre todo hablando de los rivales. Bien, no es que te iría la mano en algún lado. Tengo la radio acá para que ustedes, pues estoy escuchando Radio Belgrano Suárez. Terminó el partido, creo que empató Junior 1-1. Pero no lo pude escuchar bien. Le mando un saludo a los chicos, a Emileta que estuvo allí. Así hablando... todo, si empató 1-1 es un gran resultado. ¿Eh? Si empató 1-1 es un gran pero resultado. Pero todavía no escuché bien. Pero no hay que analizarlo porque usted no escuchó todavía. No, estoy sufriendo como loco. Tira resultados, Fornacero. Bueno, vamos a ver. No, pará, no se cae ahora. Vamos a ver la palabra protagonista. No, palabra protagonista acá no, porque le ofrecí al amigo Coto. No creo que no llevo micrófono, me parece. Y le digo, si quiere le hago nota, bueno, sabiendo que era para nosotros. Sí, sí, pero. Y se desapareció y no, lo vi nunca más. ¿Sabe quién filma? No. El presidente de la Liga de Gualeguaychú. Ah, sí. Es camarón. Mire usted. Buen dato. Bueno, vemos las placas. Sí, un buen dato, no importa a nadie acá, pero. No, pero igual, un presidente. El presidente de la Liga acá, Maestri. ¿Te lo imaginas? No vino nunca a ver un partido de Argentino de Maestri. O por lo menos yo nunca lo vi. Yo tampoco. La Liga San Francisco, mucho que digamos, le importan a los equipos de Mortero, ¿no? No. Hay que decirlo también. No, cuando uno destaca las cosas. Porque acá todo el mundo se enoja cuando vos decís las cosas buenas. Más allá de eso, Juan Manuel. Y las malas. Hoy en los torneos de AFA, más allá de Sportivo Belgrano San Francisco. Tiro, 9. Y ahora Juniors, no hay. Ah, por eso. Sin embargo, si nunca lo ves, ¿usted se ha enterado que fue a ver Juniors, por ejemplo? Yo no digo que venga todos los fines de semana, pero generalmente vos vas, nosotros que recorremos, que fuimos a Douglas, los presidentes de aquellas ligas de origen, siempre están en la cancha. Yo no te digo que vengan todos los domingos a ver a Tiro 9. Pero de vez en cuando un presidente de liga tiene que venir a ver un contacto con la gente de AFA, a ver cómo se desarrolla todo. Pues si no es fácil ser dirigente así. Exactamente, esa es la palabra justa. Es fácil a veces ser dirigente así. Vamos, bueno, tenemos placas. Estamos con Maestri. ¿Quién es el anterior? Que lamentablemente falleció. Sí. Bueno, que era polémico. Bueno. Ya se lo digo, no me acuerdo. Se me fue. Venía siempre. Sí, él estaba. De hecho, cuando jugaba contra Sportivo de Grano y 9, venía siempre. Él estaba. Bueno, se me fue. Vamos a ver las placas y después una vez se me acuerdo. Ahí está la fecha número 4, tercera ronda, donde Tiro Federal y Colegiales se empataron 0-0, donde, recordemos, el Depro perdió con 9-3-2, Benur y el Atlético Paraná empataron 1-1, Las Heras le ganó 1-0 al 9 de Rafaela. Aquí está, 9 de Mortero, líder con 34, creo que empató Junior. Paraná 30, 25 para Colegiales y Las Heras, hasta allí los clasificados. Benur 24, 20 para el 9 de Rafaela, Defensores y Tiro cierran con 17, Donde, recordemos, en la próxima fecha, el 9 de Morteros va a recibir a Las Heras. Tiro va a estar visitando al 9 de Rafaela. El Depro recibirá a Benur y Colegiales al Atlético de Paraná. 9 con horario confirmado. A la hora 20 estarán jugando Tiro. Tiro entre las 20 o 23.30. Se definía por esta hora, en una reunión que seguramente la gente del 9 de Rafaela va a decidirlo. 17 horas juega Atlético de Rafaela, allí en Rafaela frente a Banfield. Ah, sí. Ese era el tema. El partido de Peñarol y Quilmes por el torneo del interior, un clásico de allí de la ciudad, se ha pasado el sábado. 9 de julio de Morteros tiene 34 puntos. El mejor equipo, que es Boca de Río Gallegos, tiene 38. 35 tiene el Deportivo Roca. Allí los tres mejores equipos. Falta mucho, pero hipotéticamente, después para los cruces, esto le sirve mucho a 9 de julio de Morteros. Porque de la zona, de la mitad del país hacia el norte, 9... Si el campeonato terminase hoy, tendría ventaja sobre todos los equipos en caso de llegar a una hipotética final. En el sur, el que tendría la ventaja es Boca de Río Gallegos. En el otro lado de la tabla general, donde están todos los equipos, los 60 del torneo argentino B, está complicado Tiro. ¿Y por qué digo que está complicado Tiro? Porque Atenas es el peor equipo con 12 puntos, porque no recuerdo cuáles son los otros dos. Maronese de Neuquén es uno. Sí. Y el otro... Textil Mandiyú es el que... No, sí, Textil es... Sí, Textil Mandiyú, el que está en promoción. Sí, Maronese de Neuquén era uno. Bueno, no importa. O sea, son tres equipos que descienden. Con 15 puntos está el que promociona, que es Textil Mandiyú. Y con 17 hay 6 equipos. ¿Qué pasa con estos 6 equipos? Si el campeonato hubiese terminado hoy, tienen que jugar entre los 6, 4 se salvan y 2 juegan promoción. Tiro ya supo jugar un tipo de este tipo de reducido, porque jugó ante Central Norte, porque jugó ante Luján de Cuyo y Tiro. ¿Se acuerdan que se salvó Central Norte y Tiro? Luján de Cuyo jugó la promoción. Si por no eso me equivoco, mismo, temporada 2008-2009. 2008-2009, el primer torneo de Tiro en el Argentino. 2008-2009, porque después vino Armando y después ya vino Barraza.
Bien, por eso mismo es complicado el momento de Tiro, aunque está bien. Tiene muy cerca el tema de la promoción, pero también tiene muy cerca los puestos de clasificación. Quedan 30 puntos. Me parece que Tiro tiene, individualmente, un buen plantel. Tiene, me parece que el funcionamiento en defensivo lo ha emparejado, o por lo menos lo que demostró el fin de semana, no lo atacaron tanto como otras veces, y tiene una garantía en el arco que es Ruffini. Ahora deberá mejorar de mitad de cancha hacia adelante y tratar de convertir. Tiene la posibilidad el domingo. Me parece que el 9 de Rafaela no es el cuco del torneo, no es gran cosa, no ha demostrado demasiado. Ganó 2-3 partidos, parecía que se levantaba, pero es como que volvió a caer. Tiro, si se lo propone, tranquilamente puede ganar y aspirar a más. El partido anterior que Tiro jugó allí en Rafaela, que todavía Biotti no había, sino que estuvo en la cancha, pero todavía no había asumido, lo había dirigido Germán Truco, Tiro había perdido 1-0, pero había sido protagonista del juego, hasta inclusive lo podría haber ganado tranquilamente. Tiro va a tener durante la semana que ver qué va a pasar con el Nico Orsini, que tuvo un golpe en una de sus piernas, se le van a hacer un estudio para ver si llega o no para el fin de semana. Tienen optimismo de que va a llegar en Tiro Federal. Y va a tener la pérdida, o mejor dicho, la ausencia de Raúl Osela, que llega a las quinta amarilla y va a tener que pugnar por una fecha de suspensión, hablando del equipo de Tiro. Va a ser con línea de cuatro para mí, para que ver si llega o no Orsini, para ver si cambia o no de mitad de cancha para adelante. Walter Baylis, autor del gol de Juniors para el empate. Empató Junior en Córdoba. Vamos, rojo. Cherry, le mando un saludo a Cherry Barrio Nuevo. Sí. Así que ha empatado Junior 1-1 en una cancha dificilísima. Ante Unión de San Vicente. Lo sigo por aquí por los amigos de Radio Belgrano. Así que también decirles, usted recién repasaba los lesionados de Tiro. Sí. Figueroa, distensión. Se hace mañana una ecografía. Distensión del... del aductor izquierdo, distensión del aductor izquierdo. Otra distensión, pero de lo que tiene que ver con la rodilla, Walter Wasinger. Habrá que ver qué pasa, está evolucionando muy bien. Mañana, placa para el mono Santiago Sánchez. Un golpe en las costillas, la verdad, lo está molestando demasiado. Habrá que ver si hay fisura o algo que le provoca tanto dolor al mono Santiago Sánchez, que volvía después de mucho tiempo. Adriel Bulay, que estuvo en una semana complicado, dolor de muela. Después lo internaron por una gastroenteritis. Le dieron el alta, estuvo en el entrenamiento observando. Había bajado mucho de peso. El sábado, nuevamente fiebre, infección, lo volvieron a internar. Hoy le dieron el alta, aparentemente ya está mejor. Adriel, hoy estuvo hablando, perdió mucho peso, va a tener que recuperar en lo físico, pero en principio ya podría por lo menos estar a disposición del cuerpo técnico. 9 de julio de Morteros tendrá que cuidar a Pablo Mandrigue y a Néstor Montiel, que tienen 4 tarjetas amarillas, pensando en el superclásico de la ciudad de Morteros, que se juega de acá a 2 fechas. Se ha molestado Mandrigue o Montiel, se perderán el clásico. Exactamente, no este fin de semana, el próximo se va a jugar el clásico en cancha de Tiro. El que está en Capilla en Tiro es Eduardo Izaurralde. Eduardo Izaurralde, que tiene 4. Según nuestro conteo, ¿eh? Uh-huh. Según nuestro conteo, que es el que llevamos en las planillas. No fallamos nosotros. Y a veces sí. Bien. Los de Colimidagre teníamos 4. Teníamos 4. Muy bien, nos vamos, será hasta la próxima. Mañana nos encontramos con todo el de polideportivo, lo que dejó el fútbol femenino, el básquetbol, como siempre. El Mille del Este, del muchos este. Tumbos en el Mille del Este, tumbaron. La segunda del Mille del Este en el circuito Pablo Maleto de Freire. Todo eso y mucho más mañana con el show de goles. Espero que esté el show de goles de Instituto, a pesar de que salió 0-0. También está el de Brown. Bueno, está el de Brown. Espero que ponga el de Filippi, que pateó bien. Y el de Salmerón. Ojalá lo ponga para ver y sacar la duda que estuvo recontra habilitado Salmerón y no se lo cobraron. Ah, vos decís el del Almirante Brown Cotto. Ah. ¿Qué, no caíste, gordo? No, pensé que decía Brown, que perdió 6-0. Con Quilmes. ¿Vos sos rápido para sacarte esto? Sí. Él no creo que sea tan rápido para bajar la escalera. Vamos, vamos. Chao. Chao, gracias.